Agradecemos su presencia en esta oportunidad para hablar acerca de todo sobre Prekinder en MNPS. El día de hoy estaremos proporcionando información sobre el programa de Prekinder en MNPS, cómo solicitar un cupo y los pasos que debe seguir una vez solicitado el ingreso. En esta presentación usted encontrará los códigos QR al final de la pantalla que proporcionan enlaces directos a la información en línea. Para acceder a la información de estos códigos QR, abra la aplicación de la cámara en su teléfono inteligente y sostenga el dispositivo sobre el código QR de manera que éste ap aparezca en su pantalla. Luego aparecerá una notificación con un enlace. Abra dicha notificación para acceder al enlace asociado con el código QR. Entre los temas a tratar en esta oportunidad tenemos descripción general del programa de PreKinder. ¿Cómo se solicita un cupo para el programa de Prekinder en MNPS? Esto incluye información acerca de los diferentes tipos de programas de Prekinder que tenemos disponibles. Próximos pasos a seguir, luego de haber solicitado su ingreso a Prekinder, que es información acerca de lo que puede esperar una vez terminado el proceso de solicitud, y recursos familiares, aquellos recursos adicionales disponibles para las familias. Antes de profundizar en el tema, quisiéramos proporcionar una reseña del programa de Prekinder de MNPS. Actualmente, las escuelas metropolitanas tienen 188 aulas de Prekinder en el condado de Davidson, las cuales atienden a una población de 3.300 estudiantes. MNPS brinda un programa de Prekinder de calidad. En un programa de calidad se busca el desarrollo integral del niño, el cual incluye tanto el progreso en el área académica como en lo socioemocional que sea adecuado para su nivel. Este programa hace énfasis en las interacciones positivas entre los niños y sus maestros, compañeros y el ambiente. La mayoría de nuestros salones de clase utilizan un plan de estudios creativo. Este plan es de alta calidad y está fundado en el juego. Además, proporciona diversas oportunidades de aprendizaje donde las actividades son dirigidas por los estudiantes. Los maestros incentivan y respaldan a los niños de manera que utilicen el juego y la exploración como una herramienta de aprendizaje. El currículo incorpora la electroescritura, matemáticas y educación socioemocional. Los Recintos Montessori implementan su plan de estudios, el cual motiva a los alumnos a convertirse en estudiantes independientes a través de experiencias prácticas que los preparan académica y socialmente para el éxito en su trayectoria escolar y la aplicación en su vida. MNPS ofrece el mismo ambiente de aprendizaje en cada salón de clase de Prekinder. Esto significa que un aula de Prekinder en Hermitage se verá igual que uno en Enio. Cada salón posee los mismos muebles, materiales y planes de estudio. El PreKinder es un programa voluntario, lo cual significa que su asistencia no es obligatoria. Como el programa es voluntario, debemos seguir un proceso para solicitar cupo. Recuerde, PreKinder ayuda a preparar a los niños para Kinder. El programa de PreKinder de MNPS atiende a niños de 4 años de edad, con algunas excepciones. Conversaremos acerca de algunas de estas excepciones durante esta presentación. La mayor parte de la información de la presentación del día de hoy se puede encontrar en el sitio web de educación temprana de MNPS en earlylearning.mnps.org. Existen tres pasos sencillos para solicitar cupo a Prekinder y durante esta presentación estaremos hablando sobre cada paso. Estos son 1 elija un programa que satisfaga las necesidades de su hijo, 2, reúna todos los documentos necesarios y 3, llene una solicitud en línea en mnps.org. Ahora vamos a repasar los pasos a seguir para solicitar su ingreso a prekinder. Como primer paso, es importante escoger el programa que sea más adecuado para las necesidades de su hijo. Usted como padre de familia sabe cuál es el mejor ambiente para el desarrollo de su hijo y tenemos distintas opciones para elegir. Nuestra recomendación es que revise la guía para el programa de Prekinder de MNPS que se encuentra en nuestro sitio web para ayudarle en la selección de las escuelas a las cuales desea enviar una solicitud. Aquí encontrará un resumen de las diferentes opciones de programas para Prekinder. Centros de aprendizaje temprano o ELC por sus iniciales en inglés. Estos centros escolares están dedicados a la educación de pre-kinder, cuyo enfoque es la preparación de los estudiantes para el kinder en un ambiente exclusivo de aprendizaje temprano. En estos centros solo se reciben estudiantes de pre-kinder. Aquí ellos tienen experiencias al aire libre, actividades de aprendizaje socioemocional y juego estructurado diseñado para reforzar las materias académicas. Otra opción que tenemos son las aulas radicadas en la escuela. Estas aulas se encuentran ubicadas en las escuelas primarias del distrito, pero proporcionan el mismo plan de estudios de pre-kinder que se brinda en los centros de aprendizaje temprano en un ambiente de escuela primaria. La tercera opción es Montessori. Las clases Montessori agrupan a los niños de distintas edades en un mismo espacio en vez de separarlos por edades. Normalmente esto incluye tres edades. Por lo que un aula puede incluir estudiantes de preescolar, prekinder y kinder. Cada filial adopta un método educativo dirigido al niño que fue desarrollado por María Montessori. En las fotos que aparecen en la pantalla, una muestra el jardín al aire libre de uno de estos centros de aprendizaje temprano, al cual nuestros alumnos de prekinder tienen acceso y que proporciona una maravillosa oportunidad de aprendizaje. La otra exhibe un ejemplo de una actividad estudiantil durante el estudio de los árboles en el aula. Muchas de nuestras aulas de PreKinder utilizan un plan de estudio que permite a los estudiantes investigar temas específicos como los árboles, mascotas o prendas de vestir por un periodo de varias semanas. Esta es una copia de la guía del programa de PreKinder en MNPS que se encuentra disponible en el sitio web de las escuelas Metro. Encontrarán el enlace en la parte inferior de esta pantalla. La mayor parte de la información de esta presentación la podrá encontrar en el siguiente enlace, earlylearning.mnps.org. Esta guía incluye todas las sucursales escolares de MNPS con programas de pre así como información de cuáles programas aceptan a párvulos de 3 años de edad y los lugares que tienen programas de cuidado de niños fuera del horario escolar. Cabe resaltar que este programa funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, excepto las filiales de Montessori, ya que su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A medida que revisa esta guía, le recomendamos que vaya creando un listado de hasta 7 escuelas en orden de preferencia. La guía también indica cuáles sitios tienen clases combinadas. Estas están compuestas por una combinación de estudiantes con y sin necesidades especiales, y generalmente son más pequeñas. Los cupos de las clases de inclusión combinadas son limitados. Además, algunos recintos tienen requisitos de ingreso económico, ya que Prekinder es financiado con fondos estatales y locales. El programa de Prekinder funciona con tarifas que se cobran con base en una escala de ingresos que puede variar de 0 dólares a 144 semanalmente por niño, según los ingresos del hogar. Este monto no incluye cuidado de niños antes ni después de clases. Una vez haya seleccionado el programa de pre-Kinder, está listo para el segundo paso que consiste en reunir todos los documentos. El padre o tutor debe subir los siguientes documentos para que se le asigne un número de identificación estudiantil de MNPS o ID por sus iniciales a través del portal en línea del centro de inscripción. Este número es necesario al momento de solicitar cupo para PreKinder en línea en el sitio web de MNPS. Usted necesitará el acta o certificado de nacimiento de su hijo. Los niños deben haber cumplido los cuatro años para el 15 de agosto, con algunas excepciones, del año escolar al cual están solicitando cupo. Las excepciones incluyen aquellos programas que aceptan a pequeños de tres años. Para participar en estas excepciones, el niño ya debe haber alcanzado los tres años de edad para el 15 de agosto del año en el que está haciendo la solicitud. Comprobante de domicilio. Esto puede ser un recibo actual de un servicio público como electricidad o agua, título de casa, hipoteca o póliza de propietario o contrato de arrendamiento y debe estar a nombre del padre, madre o tutor. Identificación con foto del padre, madre o tutor una copia de la licencia de conducir, identificación emitida por el estado, pasaporte o carnet militar. Una vez haya reunido todos estos documentos, está listo para el tercer paso. Visite el sitio web de las escuelas metropolitanas para subir los documentos y obtener una identificación estudiantil y solicitar cupo para prekinder. Para obtener un número de identificación de estudiantil de MNPS o ID, deberá subir los documentos antes mencionados en el portal en línea del centro de inscripción de MNPS. Una vez todos los documentos se hayan cargado y revisado, usted recibirá un correo electrónico con el número de ID asignado al estudiante. En caso de tener preguntas o dificultades con este paso, comuníquese con el centro de inscripción de MNPS más cercano. Los datos de contacto los podrá encontrar en el sitio web de MNPS. Si usted ya tiene el ID del estudiante, no necesita obtener uno nuevo. Cuando se le asigne el número de identificación estudiantil, usted debe rellenar una solicitud de Prekinder en línea. Deberá rellenar y enviar digitalmente la solicitud de Prekinder a través del sitio web de MNPS. CERciórese de especificar en el sitio web que la solicitud es para Prekinder, ya que tenemos otros programas con formularios de solicitud parecidos. En esta solicitud usted puede seleccionar hasta siete lugares con programas de PreKinder y se recomienda anotarlos en orden de preferencia. Vale la pena recordarles que deben seleccionar correctamente el año escolar al que está solicitando cupo. Para lograr acceso a la solicitud de PreKinder en el portal en línea del centro de inscripción de MNPS, visite earlylearning.mnps.org. Allí también encontrará las instrucciones paso a paso. Ustedes pueden familiarizarse con los sitios web que mencionamos antes. Este es el portal en línea del Centro de Inscripción de MNPS. En este sitio web, usted puede obtener un número de identificación estudiantil de MNPS o ID. Este es el sitio web en donde se encuentra la solicitud de prekinder de MNPS y donde las familias rellenarán y reenviarán la solicitud. Allí las familias también podrán ver si el cupo de Prekinder le ha sido asignado. Además, les permitirá aceptar su cupo o verificar su posición en la lista de espera. Al momento de crear una cuenta para iniciar sesión en el sitio web, asegúrese de guardar estas credenciales. Si no pueden lograr acceso al portal en línea o a la solicitud digital de Prekinder, o tiene cualquier otra dificultad, Comuníquese con un centro de inscripción de MNPS para programar una cita de solicitud a Prekinder. Muchas familias se preguntan qué sucede una vez enviada la solicitud de Prekinder. Si usted ha sido seleccionado para recibir un cupo de Prekinder, se le enviará una carta de aceptación al programa de Prekinder. Dicha carta se envía por correo electrónico o mensaje de texto e incluirá indicaciones de cómo aceptar su cupo. Los documentos adicionales necesarios y la fecha límite. Agradecemos que siga las instrucciones y el plazo indicado en esta carta. Es de suma importancia que usted complete el proceso de aceptación de cupo en su totalidad. Los documentos adicionales requeridos son: comprobante de ingreso económico, récord actual de examen físico del estudiante y récord actualizado de vacunas. En caso de ser colocado en la lista de espera para Prekinder, Aún es posible que sea seleccionado para recibir un cupo. Estas listas se mantienen durante todo el año escolar y en el evento de que se libere un cupo y le sea asignado, usted recibirá una carta por correo electrónico o mensaje de texto. En el mismo sitio web que utilizó para llenar la solicitud puede verificar su posición en la lista de espera. Mencionamos antes que el programa de Prekinder de MNPS está basado en tarifas ajustables y estas se cobran de acuerdo con una escala de ingresos que puede variar de 0 dólares a 144 semanalmente por niño, según los ingresos del hogar. La información de las tarifas se encuentra disponible en el sitio web para que se mantenga informado y preparado para el año escolar. Este programa de Prekinder también posee un plan de ayuda financiera. A aquellas familias que hayan aceptado un cupo de Prekinder, se les ofrecerá una tarifa de inscripción reducida siempre y cuando cumplan con los requisitos. Las familias que estén experimentando dificultades, trauma o emergencias familiares que cumplen con los criterios podrán entregar una solicitud de ayuda financiera para Prekinder junto con la documentación. La directiva de Prekinder revisará las solicitudes junto con la documentación para ser consideradas. Si se le asignó un cupo en Prekinder y necesita cuidado de su hijo, Antes y después de clases, es importante que realice los arreglos necesarios antes del inicio de clases. En la guía para Prekinder encontrará los recintos escolares con servicio de cuidado de niños en edad de Prekinder fuera del horario escolar. Estos son algunos recursos para ayudar a su familia a prepararse para Prekinder. La guía de Bienvenida a Prekinder está disponible en el sitio web de las escuelas Metro. Esta proporciona información de cómo prepararse para Prekinder. El sitio web de la cuenta regresiva a kindergarten tiene una gran variedad de actividades y lecciones que puede realizar en casa. Este es el sitio, www.mnps.org, diagonal countdown to kindergarten. El Departamento de Educación Temprana también comparte la información y los recursos a través de las páginas de Facebook y Twitter. Puede seguirnos con nuestro nombre de usuario arroba mnps pre-k en los medios sociales de comunicación. Las familias pueden encontrar información actualizada del programa, consejos semanales y recursos durante todo el año escolar. A medida que recorre el proceso de solicitud, si tiene preguntas, estos son los datos de contacto para obtener ayuda. También recomendamos que visite el sitio web que se encuentra abajo, ya que la mayor parte de la información que compartimos hoy se encuentra allí. Puede que les sirva tomar una foto de esta diapositiva y guardar los datos de contacto. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta oportunidad. La presentación de hoy será guardada y estará accesible a través del canal de YouTube de la cuenta regresiva al kindergarten en MNPS en el sitio web www.youtube.com diagonal C, diagonal MNPS, Countdown to Kindergarten. Esperamos verlos y que su hijo forme parte del programa de Kinder en MNPS.